Este tema que lo va a desarrollar el doctor Elías Chamale, a quien nos une una enorme pasión por la clínica, por el diagnóstico, y nos unen también las diferencias con Elías. Así que él va a plantearnos una mirada de la clínica, pero desde la perspectiva evolutiva, y acordamos ponerle de título desde Charles Darwin a Sir William Osler. Así que Elías, presidente del Foro Nacional, miembro de la Sociedad Cordobesa de Medicina Interna. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestros acuerdos. Nunca te olvides que somos primos. Vos sos judío, yo soy descendiente de árabe. Y bueno, eso nos une como primos. Arrancamos Así desde es. ahí. Y bueno, siempre es un gusto poder participar en esto. Le agradezco a la organización, bueno, haberme invitado para esto. Esto quizás sea una mirada de algo que yo lo tomo como un hobby. Me gusta bastante la antropología física, sobre todo, y sobre todo ver una mirada sobre lo que estamos haciendo los médicos con los seres humanos, en una postura de alguna manera reflexiva para saber en qué nos vamos a basar para poder dar consejos y para poder hacer tratamientos y para poder darle enfoque a nuestra práctica cotidiana, en nuestro objeto de estudio, que es el ser humano. Entonces, es muy importante, o me parece que es trascendental, poder entender qué es el ser humano en sí, de dónde viene, cuál ha sido su patrón evolutivo. Y estos son temas que ya los estamos charlando en la universidad, en algunas materias, en la cátedra de anatomía, en la cátedra de fisiología, en anatomía patológica, por ejemplo, ya vemos algunos elementos que nos tratamos, digamos, de darle el enfoque evolutivo, a ser lo que somos, a observar cómo somos. Eso un poco motivó esta pequeña presentación que vamos a realizar. Bueno, la charla, el título lo puso el doctor Pressman, no es un título mío, así que yo me ajusto a lo que el doctor Pressman me pidió. Así que este título es de su autoría. Desde el punto de vista de las miradas que tenemos que ver, acá podemos tener ciertas miradas para ver qué es lo que somos, cómo es nuestra idiosincrasia desde el punto de vista biológico, a qué le llamamos estar sano y cuáles son, digamos, las condiciones que nos han llevado a hacer o a practicar desde nuestros hábitos alimenticios hasta nuestros hábitos cotidianos en cuanto al descanso, en cuanto a la actividad o cómo hemos ido cambiando nuestra actividad, pasando de lo que era supervivencia del ambiente a la supervivencia de lo que nosotros mismos construimos, que es nuestro entorno social, y cómo esto impacta en el estrés que nos está ocasionando esta situación. Hay evidencias paleoantropológicas, evidencias genéticas. En esto tiene que ver el clima y el terreno, tienen que ver las catástrofes naturales. Vaya si no lo sabremos con lo que nos está pasando en este momento con una enfermedad como es el COVID-19. La existencia del alimento y la competencia en el ámbito, vaya si no lo sabremos en lo que es la situación económica que estamos pasando y en cómo está esto impactando, sobre todo en cómo obtenemos los alimentos y cómo obtenemos nuestros servicios, que es forma parte del entorno que hemos construido. ¿Qué significa tener un buen estado físico? Sobre todo ver qué es nuestro cerebro, cómo ha ido evolucionando y también desde la supervivencia, cómo hemos tenido que pasar de tratar de sobrevivir al ambiente que nos ha desafiado la naturaleza, a tratar de sobrevivir en lo que es el ambiente social que nosotros mismos hemos creado. Arranquemos muy lejos, allá entre los 10 y los 15 millones de años, este es nuestro ancestro común a nosotros y a nuestros primos los simios, los grandes simios. Lo único que tenemos del Romapithecus es este pequeño pedacito de mandíbula que tenemos acá. No sé si se ve bien la imagen, yo la veo bien desde acá, pero no sé si se ve en la proyección. Alguien que me diga si se lee, si se ve. Se ve perfecto, Elías. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno. Muy bien, el Ramapithecus era este pequeño ser homínido, ¿sí? Lo tomamos como uno de los orígenes de los homínidos. Fíjense que tenía
la capacidad de estar en cuatro patas o en dos patas. Y este es un gran salto y esto es una situación de suma importancia para poder entender a dónde hemos llegado y qué es lo que somos. Este pequeño ser vivía en los árboles, se alimentaba de frutas. Una paja de ir hasta mi casa y tengo un Hay un audio, Leo. Leo, hay un audio conectado, gracias. Bueno, el Australopithecus afarensis vendría a ser muy para este lado, estamos hablando de hace aproximadamente unos 7 millones de años. El antecedente más inmediato, la evidencia más inmediata que tenemos de esta herencia homínida que partimos de Ramapithecus. ¿Qué le pasó al Australopithecus? Aquel Australopithecus afarensis empezó entró en estrés, en un estrés alimenticio importante, porque hasta él, la evidencia antropológica marca de que la alimentación se basaba básicamente en lo que se obtenía de los árboles. Las proteínas estaban dadas por insectos fundamentalmente, estaban dadas por proteínas de origen vegetal, sobre todo por los frutos, y nuestros hábitos eran fundamentalmente hábitos arbóreos. Lo que ocurrió fue que el cambio climático acá impactó de manera importante, ya no era todo selva en la mayoría del mundo, sino que la selva empezó a estrecharse a nivel del Ecuador. Esto implicó que también cambió la fuente o la provisión de alimentos. Entonces, nosotros tuvimos que adaptarnos. Estamos hablando de nosotros como género. Esto significa que el ADN ha tenido que ir produciendo cambios sustanciales y de esa manera ir haciendo evolución de especies. Ese ADN transformó a este ser que era fundamentalmente arborícola a este otro ser que vamos a tomar 3 o 4 nada más de todo lo que son los 20 homínidos que están descritos. Hay un paleoantropólogo que se llama Ian Tattersall que habla de que existieron aproximadamente unas 20 especies homínidas, de las cuales muchas de ellas convivieron en forma simultánea. En algunas de ellas se hay evidencia. La convivencia del Neandertal con el Homo sapiens antiguo es bien firme, inclusive hemos tenido entrecruzamientos. Pero habla de aproximadamente 20 homínidos que han llegado a convivir o por lo menos a sucederse. Entonces muchos de esos homínidos han dado o han marcado ciertos hábitos o costumbres dentro de lo que es nuestra alimentación. Bueno, el Australopithecus afarensis, como acabamos de decir, fue el primero que bajó realmente de los árboles y tuvo que volverse un bípedo por excelencia. Es decir, ya no tenía una opción de ser un bípedo o un cuadrúpedo, sino que tuvo que ser bípedo. Muchos hablan de que la capacidad de ser bípedo tiene ventajas, las cuales la primera de ellas es poder utilizar las manos, poder hacer un buen desarrollo y hacer una posición de pulgar, como todos sabemos. Hay grandes tratados sobre el pulgar en antropología, dándole la importancia de lo que es el desarrollo de nuestra eminencia tenar. Los grandes simios tienen eminencia tenar e hipotenar, pero tienen una eminencia hipotenar muy atrófica. No es como la nuestra, que tiene una gran capacidad de oposición con el resto de las manos, con los movimientos que hemos estudiado en anatomía, y con las habilidades que podemos desarrollar básicamente con las manos. Cuando se descubrió el fósil de Lucy, que es el Australopithecus afarensis del cual estamos hablando, estos son los huesitos de Lucy, fue en la década del 70, en la zona este del África, nos estaba faltando una evidencia de ver por lo menos un metatarsiano, para ver si realmente teníamos el pie de un bípedo. Años después apareció esa evidencia, pero ya se podía ir viendo cómo era la cadera, cómo era el fémur, y esto nos estaba mostrando que realmente nos tornamos bípedos. Al ser bípedos podemos ver por encima de las plantas, podemos ver por encima de los pastos altos. La otra cosa que podemos hacer al ser bípedo es perder mejor el calor y evitar captar tanto calor. Imagínense que en la zona de África en esa época, un calor abrasador podía llegar a limitarnos porque tenemos que termorregular. También aquí nos había cambiado el hábito. Hemos dicho que de pasar de ser arborícolas hemos pasado a ser, digamos, desplazadores en tierra. Y eso también significa que tenemos que hacer marchas y tenemos que tratar de obtener alimentos.
y muchas veces tenemos que tratar de sobrevivir a otras especies que son cazadoras que pueden tornarse peligrosas para nosotros. Y bueno, esas especies tienen la dificultad que al mediodía, cuando el sol es más abrasador, tienen un problema en la termorregulación. Es decir, no logran hacer cacerías, no logran desarrollarse en cuanto a su obtención de alimentos tan, digamos, abiertamente. Por eso es que vemos hoy en día leones y vemos animales de presa que al mediodía, cuando hace calor, están fundamentalmente en reposo, jadeando, tratando de perder calor. Mientras nosotros, evolutivamente, al pararnos, hemos tratado que, de poder soportar y poder termorregular mejor en una posición bípeda y en una hora a la cual los cazadores estaban en condiciones de descanso. Viniendo un poquito más para este lado, hace aproximadamente unos 2 millones de años, entre 2 y 1,8 millones de años, aparecen estos otros ancestros evolutivos, como es fundamentalmente el más importante, el Homo erectus. El Homo erectus es el primer corredor conocido. Ese corredor perdió la vellosidad, al contrario del Australopithecus afarensis, que tenía bastante vello. Desarrolló un tren inferior muy importante, con lo cual definitivamente nos tornamos bípedos y aquí empezamos a ser también corredores. Fíjense que después vamos a tocar el tema rápidamente. Evolutivamente también hemos empezado con un proceso que denominamos cerebración, es decir, el aumento de nuestra masa encefálica, considerando que la cabeza no puede pesar tanto, así que la cabeza va creciendo en cuanto a su encéfalo, pero se va atrofiando en cuanto a su macizo facial. Y esto también implica cambios de hábito alimenticio. Es decir, una cabeza humana en este momento pesa 8 kilos aproximadamente. Necesitaríamos, si tuviéramos más peso que esto, un cuello demasiado grande, una musculatura cervical demasiado grande, si esto no fuera evolutivamente así. Así que los cambios se han ido dando para tratar de darle permisividad a las estrategias de supervivencia. Estos seres se tenían que alimentar de alguna manera, lo hacían carroñando. Carroñando significa obteniendo los alimentos de otros predadores que dejaban como sobras. Pero también acá tenemos que empezar a desarrollar ciertos aspectos de lo que sería el hambre y el apetito. El apetito también es una estrategia de supervivencia, que nos hacían ser selectivos. A ver, un dragón de Komodo puede comer carne podrida perfectamente y no va a tener absolutamente ningún problema. Nosotros no podemos comer carne podrida porque moriríamos en botulismo, concretamente. Para eso hemos ido desarrollando algunos sentidos, como son el sentido del olfato, el sentido del gusto, que nos permiten ser selectivos. Es decir, el apetito es una estrategia de supervivencia, más allá que hoy lo tomemos como un placer, ¿sí? Inclusive el olor a podrido nos puede llegar a inducir el vómito por vías reflejas. Es una de las formas en cómo el reflejo del vómito se manifiesta simplemente por el olor. Fíjense el mecanismo de defensa que vamos desarrollando simplemente por el olor nauseabundo o que describimos de algo que conocemos que nos puede ser lesivo. La selección natural ha ido haciendo que los seres que no tenían este reflejo, bueno, no se reproducían simplemente porque alimentándose de manera inadecuada podían morir. De la misma manera podemos ver otras cuestiones con el gusto. Si nosotros tomáramos los gustos conocidos, los 5 gustos conocidos, veríamos que la mayoría de nosotros tenemos cierta apetencia por lo dulce y lo salado en su mayoría. Hay muy pocas personas que prefieren el ácido y hay casi nadie que prefiere el amargo. Pues bien, el ácido y el amargo es el sabor que tienen frutos que son venenosos en una ingesta inadecuada. Es decir, la fruta que proviene de esos árboles que a nuestros ancestros no lograban identificar como lesivos, tampoco se podrían reproducir. Así que hemos ido seleccionando también, en el sentido del gusto y el olfato, este tipo de alimentos, que hemos tenido que empezar a seleccionar, dado que ya no estaban en los árboles y porque había cambiado nuestro medio ambiente. El Homo erectus también se considera el primero que utilizó el fuego, no como productor del fuego, sino de ver la utilidad que tenía el fuego. El fuego les permitía ahuyentar animales. No tenemos evidencia clara, porque esto es en especies más avanzadas, pero seguramente también habrán descubierto que calentar o quemar la carne también era ventajoso, dado que ya empezábamos a hacer un proceso de digestión externa.
¿Sí? La evidencia indica que el Homo erectus y su antecesor, el Homo habilis, también fueron los primeros que empezaron a utilizar herramientas. Eso también tiene cierta importancia cuando veamos lo que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, herramientas y fuego, patrimonio del hacer del Homo erectus y del Homo habilis. ¿Sí? Llegando mucho más acá, y ya centrándonos en lo que más se conoce sobre antropología física, es la comparación que tenemos con nuestros primos directos, que son los neandertales. El hombre neandertal convivió con nosotros durante muchísimos años, aproximadamente unos 100.000 años, se calcula. No solamente convivió, sino que también se cruzó con nuestra especie. Hay algunos descubrimientos recientes de la década del 90, en donde hay, en Croacia sobre todo, algunos cráneos, un cráneo concretamente de un niño, que se considera una mezcla, digamos, de Homo sapiens con hombre de Neandertal, y cuya huella genética ya se empieza a ver, y genéticamente podemos determinar que compartimos con el hombre de Neandertal aproximadamente el 1% de nuestros genes. Esto nos diferencia bastante poco de, por ejemplo, un chimpancé con el cual compartimos aproximadamente un 2% de genes. Es decir, tenemos una huella genética evolutiva que es básicamente muy parecida. Esto es una construcción en cera de lo que puede haber sido el hombre Neandertal, y este es el esqueleto del hombre Neandertal. Fíjense que tiene unos 10 centímetros menor que el promedio de estatura nuestro. Fíjense que es muy robusto. Fíjense que en general se creía que era blanco. No existen neandertales que sean de raza negra. Tenía una tez, digamos, trigueña, y tenía tendencia al cabello más bien claro. Esto los habilitaba para la supervivencia en climas fríos, que es donde realmente vivió el hombre de Neandertal. Neandertal vivió en Europa, vivió en el norte de África, vivió en Asia, y hasta ahí llegó la huella. No tenemos Neandertal en las Américas. El Neandertal también tenía algunas herramientas que nos hacen pensar que evolutivamente nuestra especie es más exitosa porque esas herramientas eran mejores. El Neandertal tenía herramientas toscas que eran usadas como espadas, básicamente. No se encuentran buena aerodinámica en esas herramientas, es decir, no son herramientas que uno puede pensar que eran exitosas siendo lanzadas, sino que la estrategia de cacería y de supervivencia en Neandertal consistía en acercarse a la presa. En general eran presas grandes. Se dice que el Neandertal comía megafauna, eran animales gigantescos. Estamos hablando del mamut, estamos hablando del oso, de oso, estamos hablando del tigre dientes de sable, es decir, realmente animales de presa muy peligrosos. ¿Qué novedad hubo con Homo sapiens? Homo sapiens sale de África hace aproximadamente 60 millones de años, la última oleada, pero sí se conoce que existen algunas otras oleadas que pueden haber sido previas. ¿Qué ventaja tiene sapiens? Huesos más chicos, una clavícula más corta, huesos más livianos, lo cual nos convierte en grandes lanzadores, ¿sí?, y en grandes corredores. Y también nuestra alimentación va cambiando, porque alimentarnos no de megafauna, sino ya podemos alimentarnos de manera más diversa. Podemos comer pequeños animales y podemos hacer recolección y comer frutos que son obtenibles de acuerdo a las migraciones o al clima que nos va tocando. De la misma manera, tenemos que también ver que una rareza es que el cráneo del hombre Neandertal, en cuanto al cráneo del Homo sapiens, tiene algunas similitudes, por lo menos en su capacidad o volumen cerebral. El Neandertal tiene un macizo facial mucho más grande que el nuestro, y esto es lo que ha ido ocurriendo en el proceso de cerebración que hemos dicho. Fíjense que acá tenemos un Australopithecus robustus, un Homo erectus, acá tenemos un Neandertal y acá tenemos un Homo sapiens. Fíjense cómo hemos ido ganando en cerebro, pero lo hemos hecho en detrimento de nuestro macizo facial. Con esto queremos decir de que el peso de la cabeza, la genética lo va compensando y va produciendo seres que son hábiles en correr,
que tienen estrategia de cacería efectivas, que tienen estrategia de supervivencia selectiva para poder alimentarse. Si uno lee, hay una multiplicidad de genes que expliquen el proceso de celebración. Hay identificados por lo menos unos 20 genes. Algunos de ellos nosotros los podemos identificar para algunas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad de Maya, del moya-moya, que es digamos, esta arteriopatía que tenemos como atrofia de muchas de nuestras arterias, está codificado por un gen cuyo déficit produce la enfermedad, pero se cree que es el gen que le dio la gran irrigación y la explosión del cerebro a los homínidos, y que es lo que ocurrió como parte de la estimulación. La otra cosa que tenemos que demostrar también, o que tenemos como evidencia, es el gen que se denomina FOX2, que se cree que es el gen del lenguaje. Ese gen del lenguaje se manifestó de manera explosiva hace 60.000 años aproximadamente, y nos dio la forma, la capacidad y la conexión necesaria para poder entendernos en un lenguaje complejo. La supervivencia en esto, el número de individuos, también creció de manera súbita en la medida que nos hemos ido celebrando. Es así que la estrategia de supervivencia también ha sido desarrollar en un cerebro complejo. ¿Cuáles son nuestras capacidades intelectuales? Esto es lo que consideran los antropólogos que son las capacidades intelectuales de un ser humano o de un llamado ser humano. La fabricación y uso de herramientas nos hace humanos. El aprendizaje de un lenguaje nos hace humanos. El autorreconocimiento, el decir yo soy, el autorreconocerme nos hace humanos. Esto es importante, la capacidad del engaño, la capacidad de engañar, la capacidad de poder sobrevivir gracias a estrategias de engaño nos hace seres humanos. Esto también es importante, la capacidad de interpretar al otro nos hace humanos. Y esto es una evidencia que se le preguntó a un antropólogo y que esto inclusive está circulando en las redes sociales. A alguien le habían preguntado, ¿cuándo considera usted que comenzó la humanidad? En realidad la humanidad comienza en el momento que se demuestra la supervivencia de un enfermo gracias al cuidado del clan. Estos antropólogos piensan que cuando descubren un esqueleto de una persona con una lesión severa, en este caso ósea, y cuando ven que existe la soldadura o existe el callo óseo, ese es el momento en donde ese individuo con la lesión tan severa logró sobrevivir. Y no podría haberlo hecho si no hubiera sido por el conjunto o la colaboración del resto de sus, de sus convivientes. Ese es el momento en donde nos hacemos humanos. Es así que nuestro macizo facial se ha ido achicando y hemos tenido que meter la misma cantidad de dientes, pero en un macizo facial más chico, por eso usamos tantos brackets, es muy frecuente el uso de brackets, ¿sí? No tenemos el macizo facial que tienen, por ejemplo, nuestros parientes más cercanos genéticamente, como son los simios, fíjense, los caninos, es el mismo número de dientes, pero distribuye una mandíbula más poderosa que pueda ir en un cráneo que tiene un cerebro más pequeño. Así que esto es parte de nuestra herencia en salud, la mala oclusión dentaria es consecuencia de nuestra evolución. En cuanto a nuestra flora intestinal... Sí. Hola. ¿Es la Mona Jiménez? Es la Mona Jiménez. Bien. En cuanto a otras evidencias interesantes, bueno, desde hace algunos años hemos empezado a estudiar nuestra microbiota, nuestra microflora. Nuestra microflora es muy compleja, al punto tal que hay una financiación con el proyecto... microbioma humano, que es una gran inversión tratando de entender cómo es nuestro microbioma. Fíjense que nuestro microbioma es muy parecido al de un chimpancé, pero las últimas evidencias indican que en realidad nuestro microbioma es lo más parecido a un babuino. Es decir, nuestra dieta, que hoy por hoy la tratamos de diagramar de acuerdo a nuestro estado de salud, también tendríamos que considerarlo de acuerdo a qué gérmenes o quiénes conviven con nosotros como microbiota. Podemos saber en nuestra microbiota a través del medidor de medición de gases. Nosotros fabricamos hidrógeno, dióxido de carbono, metano, ácido sulfídrico. Esos son los cuatro gases que podemos dosar o medir para saber cómo es nuestro microbioma. Esos son los productos de desecho. Curiosamente, con una dieta diseñada con fundamentalmente granos de cultivo, estos desechos se hacen más frecuentes. Ahí aparece nuestro problema de colon irritable, que también es tan frecuente. Nuestra dieta no está aparentemente preparada de acuerdo al microbioma que tenemos para soportar lo que el ser humano hizo posteriormente para sobrevivir, que fue empezar a cultivar.
Así que esto también deberíamos tomarlo en cuenta a la hora de entender cómo sería nuestra alimentación saludable, no solamente lo que serían las enfermedades. Lo que es importante en el microbioma es la biodiversidad. Mientras más diverso sea nuestro microbioma, más sanos somos. Hay relación de esto con enfermedades como, por ejemplo, el síndrome metabólico, con el autismo, con la desnutrición, con el asma, con la alergia, ¿sí? Con una diversidad de patologías que estamos tratando que tienen que ver con la biodiversidad de nuestro microbioma. Entonces, por evidencia, al día de hoy, yo creo que para decir cuál es una alimentación saludable, tenemos que considerar por dónde hemos pasado para poder entender a qué le llamamos alimentación saludable. Recordemos que hace 200 años empezó la revolución industrial, empezó el hacinamiento en las grandes urbes, empezaron los problemas, como recién se relataron, digamos, de la convivencia en forma masiva. Nosotros no estamos diseñados para convivir en tanta gente. Los conflictos se crean de manera muy frecuente cuando somos demasiado masivos para vivir. Es anormal vivir en grandes ciudades o mega ciudades, como son ciudades de millones de habitantes. Es decir, es demasiado rápido el cambio que hemos hecho en la convivencia para lo que nos ha preparado la genética. Eso lo tenemos que entender. Es la explicación de por qué existe la conflictividad entre nosotros. Bueno, voy a tener que acelerar un poquito porque se me va a hacer un poco larga la charla, pero esto es como para poder también entender que el estado físico de una persona al cual hoy consideramos saludable simplemente con correr 150 minutos a la semana o hacer ejercicio 150 minutos a la semana, perdón, 210 minutos semanales, que es lo que se recomienda, eso también es bastante relativo. Eso es visto desde el punto de vista de la evidencia para el control de las enfermedades no transmisibles. Pero como hemos visto, para poder sobrevivir un ser humano necesita un gasto calórico increíble de aproximadamente unas 3.000 calorías y tenemos que ingerirlas a esas 3.000 calorías. Esas 3.000 calorías hoy en día son sumamente excesivas, simplemente porque no vamos a gastar 3.000 calorías para poder sobrevivir, vamos a gastar escasamente 1.100 calorías, así que el resto de esas calorías van a parar a nuestro tejido adiposo, a los tipos de grasa que conocemos, al síndrome metabólico y a todo lo que implica las enfermedades no transmisibles. Así que el estado físico o la capacidad física que tiene el ser humano hoy por hoy está subutilizada y la epidemia de sedentarismo, que es la cuarta causa más frecuente, digamos, de enfermedades no transmisibles, de eso hablamos bastante poco en nuestros encuentros científicos. Bueno, para ir finalizando, entendamos que para transformar o para hacer evolución y para que el ADN vaya generando nuevos seres, se necesitan cientos de miles de años. Nosotros no podemos pretender que los escasos 10.000 años que llevamos desde la revolución agrícola a la fecha, que es lo que nos ha tornado sedentarios, podamos tener grandes cambios. Lo que sí existen son los cambios epigenéticos. En esos cambios epigenéticos son la estimulación o el ocultamiento de estimulaciones de ADN, de la expresión fenotípica del ADN, que podríamos nosotros bien utilizar para poder sobrevivir. Esta es una demostración desde hace unos años que existían ciertas dudas. Practicar actividad física, antes se creía que simplemente daba beneficio desde el momento de que lo hacíamos. Si dejamos hacer actividad física, el beneficio se iba. Esto, si bien es cierto, hoy por hoy sabemos que mientras más precozmente nosotros practiquemos actividad física, vamos a dejar una huella epigenética que nos permite sobrevivir en toda nuestra vida cuando decidamos retornar a hacer actividad física. Concretamente, hacer actividad física desde chicos va a producir cambios epigenéticos musculares que nos va a permitir, cuando nosotros retomemos luego de que la sociedad nos pone en personas sedentarias, cuando queramos retornar, no va a ser lo mismo alguien que ha hecho actividad física de chico que alguien que nunca lo ha hecho de chico y que pretende hacerlo de grande. Esos cambios epigenéticos se ven expresados como beneficios en el estado de salud para el uso de nuestras capacidades físicas. Finalmente, la estrategia de correr, de desplazarnos, es una forma de supervivencia. Nosotros somos los únicos homínidos corredores, bípedos, termorreguladores por excelencia, y que podemos realizar cacerías de resistencia.
Es decir, podemos cazar animales que corren mucho más rápido que nosotros, pero tienen la dificultad de que termorregulen muy mal. Nosotros somos más lentos, más persistentes y somos mejores termorregulando. Con esto quiero decir simplemente que la bipedestación, el desplazamiento, el caminar, el correr es saludable y es por excelencia el mejor ejercicio físico descrito antropológicamente. Ninguno de nosotros como médico le sugeriría a un paciente que no camine a menos que tenga una enfermedad severa que se lo impida, como una enfermedad cardiovascular inestable o como una enfermedad artrítica que esté en proceso de reagudización. Pero siempre vamos a mandar a caminar y a correr a nuestros pacientes, sencillamente porque nos es natural. Hemos dejado huellas, no solamente nosotros, sino también los neandertales, en las paredes de las cavernas de Europa, que nos ha permitido a nosotros entender también el desarrollo de herramientas que antiguamente eran para la cacería y hoy en día la usamos entre nosotros mismos. ¿Sí? Y también tenemos que entender que nuestra conducta de agresividad también tiene que ver con la forma en cómo nos estamos relacionando unos con otros. Aparentemente no estamos preparados para ser tan masivos como lo hemos dicho. Hay algunos estudios que no lo vamos a mencionar ahora por cuestión de tiempo, pero diferencian a los bonobos de los chimpancés, que son dos especies distintas de chimpancé. Los bonobos son pacíficos y colaborativos, los chimpancés son competitivos y altamente gregarios. Ellos son los que son más parecidos a nosotros. Curiosamente, el bonobo tiene mucho menos población que un chimpancé. ¿Sí? Pero eso también nos está marcando la huella de comportamiento que nosotros tenemos como seres humanos. Somos la única especie que logró conquistar todo el mundo. Han llegado acá a América, a nuestras pampas, al último de todo. Hace solamente 18.000 años o 20.000 años que tenemos seres humanos en nuestras tierras. Así que evolutivamente este es el último rincón del mundo que fue conquistado. Y no dejemos de pensar de que somos lo que somos gracias a la supervivencia de ciertas catástrofes. Acá está la catástrofe del volcán Toba, este es el cráter del volcán Toba que mide 100 kilómetros, ¿sí? Está en Indonesia. Cuando hizo erupción, nuestros ancestros hace 74.000 años quedaron aproximadamente unos 5.000, se calcula, porque todos los demás murieron. Sobrevivieron los que eran los más aptos. Hemos sobrevivido a glaciaciones, hemos sobrevivido a ciertas catástrofes climáticas. Hoy tenemos que sobrevivir a una pandemia. ¿Sí? Es muy poco probable, yo creo que esa pregunta se la hicimos a la doctora Sandra Díaz cuando hizo su exposición, a raíz de este estudio, si realmente nosotros tenemos como un enemigo natural a algo, como puede ser un virus como el que nos está atacando ahora. Ella piensa que, si bien no es especialista en el tema y es muy humilde en eso, porque creo que es una persona, no creo, es, y reconocida internacionalmente como una de las grandes pensadoras, ella no piensa que nos vaya a limitar un coronavirus, por ejemplo, como especie. Pero fíjense qué curioso que nuestro enemigo natural es nosotros mismos en primer lugar y un enemigo microscópico que ni siquiera vemos. Así que eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a nuestros desafíos en la actualidad. En la charla anterior se han tocado temas relacionados a lo que es nuestra relación con las enfermedades, sobre todo las enfermedades fácilmente transmisibles, como son las enfermedades virales, y tenemos ejemplos en la historia como la peste bubónica, como la gripe española, como el cólera de Inglaterra, pero también estos han sido desafíos que nos han permitido sobrevivir y poder organizarnos en grupo. A partir del cólera en Londres de la primera mitad del siglo XIX, empezamos a hablar de epidemiología y empezamos a hablar de cloacas, empezamos a hablar de sanitarismo, empezamos a hablar de muchas situaciones de mejora en cuanto a la infraestructura y la aplicación de la tecnología para que podamos defendernos de una enfermedad. Así que, eso forma parte de nuestro acervo de celebración y de nuestras habilidades para poder sobrevivir. Fíjense que eso se comprime en muy poquito tiempo. En los últimos 200 años estamos aplicando la técnica, la tecnología para la supervivencia. Pero venimos de un largo tiempo evolutivo en el cual las adaptaciones, como hemos dicho, genéticas, son muy difíciles de ver o de lograr o de evidenciar. Algunas epigenéticas sí las podemos tener,
pero realmente dar una recomendación en este momento sobre estado de salud, la hacemos en base a la evidencia científica sobre el impacto en las enfermedades que padecemos, pero también deberíamos hacerlo entendiendo de dónde venimos, cómo somos, qué es lo que hemos logrado, cómo hemos logrado sortear los diversos desafíos que ha hecho la naturaleza en nosotros, tanto en el clima como en la forma de nuestro cuerpo. Y para no hacerlo más largo, simplemente decimos que la supervivencia en la actualidad y el estrés que nos está provocando es sobrevivir a lo que hemos construido, a estas grandes ciudades, a estos grandes monstruos, a estar entre millones, estar centralizados en estos núcleos gigantescos de tecnología y de desconocimiento. Acá creo que el hombre está más solo que anteriormente. Y esto es el gran desafío que tiene la humanidad en este momento. Es saber sobrevivir a lo que nosotros mismos hemos construido y pagar el precio, porque el hecho de estar tan hacinados también hace que enfermedades como la que estamos padeciendo sean muy fácilmente trasladables e inclusive muy rápidamente trasladables. La peste bubónica no vino a América, quedó en Europa. A América trajeron enfermedades virales que fueron las que facilitaron la conquista por parte de un puñado de europeos de millones de aborígenes en las Américas. Así que fíjense, todos los avatares y todas las circunstancias que tenemos que entender de cómo funcionamos en sociedad y de cómo deberemos ponernos de acuerdo para poder llegar a ser una sola especie. Bueno, paramos acá, doctor Pressman. Le agradezco mucho la participación por escuchar. Bueno, muchas gracias, Elías. Largamente satisfecho con el desafío de Darwin a William Osler. Y ahora sí pasamos al concurso Ser Clínico, que da cierre a esta jornada virtual del segundo capítulo del Congreso de Medicina Interna de la Sociedad, que hoy fue internacional y nacional. Buenísimo. Salimos de la pantalla. Elías, y ahora sí, sin cortes ni interrupciones, salvo que alguien quiera preguntarte algo o comentar algo de tu charla, que fue... Estamos abiertos a críticas, estamos abiertos a observaciones, estamos abiertos a sumar, así que bienvenido sea. Simplemente de decirte que como somos paisanos, no sé cuál de los dos está más cerca de lo homínido o del australopiteco. Vos por lo menos me llevas varias ventajas en tu condición pilosa, pero bueno. Bueno, estuvo genial, dice Ruth, Elías. Así que bueno, después nos diremos los piropos personalmente, seguramente. A mí me encantó la charla también, muy buena, muy rigurosa. Bueno, le agradezco muchísimo.